Nuevo escándalo a un año de la llegada de Gustavo Petro al poder. Su hijo y diputado Nicolás Petro ha sido arrestado junto a su exmujer por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fue ella precisamente la que a principios de año le acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña de su padre y de quedárselo. Nicolás Petro ha sido el gran operador político de su padre. El exalcalde de Bogotá le aupó como candidato a la gobernación del Atlántico y fue uno de los líderes destacados de su campaña en la costa, clave para lograr su victoria en segunda vuelta. La detención de Nicolás llega en un momento crítico para el líder ultraizquierdista. Su gobierno, que prometió nuevas formas de hacer política y una lucha férrea contra la corrupción, ha visto cómo la mayoría de sus reformas han quedado atascadas por falta de apoyos en el Congreso. Pese a haber ingerido constantemente la justicia, Petro ha prometido respeto por la investigación liderada por el fiscal Francisco Barbosa, con el que mantiene una rivalidad personal de sobra conocida. Petro asegura que como persona y padre le duele mucho tanta autodestrucción, pero le desea suerte y fuerza a su hijo arrestado. El juez deberá decidir en las próximas horas si procesa a la pareja y si permanecen en prisión preventiva en un caso que puede acarrear hasta 30 años de cárcel.